Señores, todos los años da un discurso el presidente en el poder. Anoche habló a Abinader como lo había prometido luego de un año en la silla. Con su esposa y sus tres hijas comenzó su alocución. Prometió a la población con optimismo y entusiasmo que luchará porque el país se note que llegó el cambio. Abinader está buscando resolver la situación, una reforma en la constitución que la va a proponer Luis para blindar los avances en la democracia del país. Y en Twitter luego yo vi que tiran un par de cositas. La señora Margarita no fue chisme ni veneno, pero dijo que hay mucha promesa y que pocos son los hechos. Yo sé sentí que hubo despecho porque ella siguió escribiendo cuando el discurso había acabado, diciendo que este país tomó el rumbo equivocado. Lo que no se había anunciado, como dijo Malamaña, es que doña Margarita casi está haciendo campaña. Esto no será cizaña ni un chisme de mala fe, pero ella en el 24 será la cara del PLD. Y aunque el mundo está al revés, desde que Pilato se lavó las manos, hablaron los colombianos del magnicidio al presidente de Haití. Picante como el ají, se ha sumado otro capítulo. Ya los colombianos han dicho cómo fue la ejecución, según dijo tener la prueba un canal de televisión. A Dios que tome el timón de ese lado de la isla. Tienen tanta cosa encima, un golpe encima de otro, y ojalá que todo eso no nos salpique a nosotros.